Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les tengo la última prueba del 2021. No sé si la alcanzaremos a publicar a fines del 2021 o estará los primeros días del 2022, pero se trata de un interesante modelo que se acaba de renovar con algunas actualizaciones, pero que yo no había tenido tiempo de probar la versión anterior, así que para mí es un modelo completamente nuevo y que me ha gustado mucho. Se trata del Kia Cerato 5 2022 en esta versión GT Line con el motor 1.6 turbo de 201 caballos. Así que vamos a conocer en detalle este interesante modelo de la marca coreana. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, ustedes ya me conocen, varios que ven mis videos siempre me lo han repetido incluso en la calle, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Para eso meten acá abajo el botón suscribirse, activen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo si es que aún no lo han hecho. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y obviamente visiten rutamotor.com, donde podrán encontrar la mejor información del mundo automotriz, podrán cotizar un nuevo seguro, podrán ver cuánto podríamos tomarle su auto usado y muchas cosas más. Así que los invito a ver esta prueba y por supuesto a seguirnos en todas nuestras redes. Así que vamos con el Kia Cerato 5 2022. Bueno, el Kia Cerato 5 es un modelo hatchback que en realidad tiene un tamaño bastante considerable, pero que tiene unas líneas bien deportivas, bien bonitas. Es un modelo que llega a Chile en dos versiones, con un precio desde 18.990, sin ningún bono, porque en este minuto no hay ningún bono a la marca. Eso son cerca de $22.100 en la versión 1.6 EX, caja automática y motor 1.6. Y esta versión, que es la 1.6 Turbo GDI con acabado GT Line, caja doble embrague, 7 velocidades, tiene un precio de $22.990, algo así como $26.600. Bueno, el dólar está caro, por eso que no es tan alto en valor en dólares, pero en pesos la verdad que no es menor. Se trata de un modelo que se actualizó hace poco, que tiene líneas muy atractivas, donde creo que algo que destaca mucho, además de estos hermosos focos con tecnología LED para las luces diurnas, para las bajas, las altas, inclusive los neblineros, es el logo. Yo creo que esta marca que actualizó su logo hace no mucho, la implementación se ve muy bien, siento que le da un aire moderno y que además va muy en línea con otros detalles del frontal. Bueno, tenemos este capó con algunas nervaduras, luego tenemos esta máscara aquí con detalles rojos, detalles negros brillantes, un detalle bisel cromado por debajo de esta parte de la máscara y aquí también por debajo los focos. Acá tenemos, bueno, sensores de estacionamiento delantero, unos detalles negros aquí y neblineros de tecnología LED, pero de formato ni siquiera horizontales, como en diagonal en 45 grados. Algunos detalles rojos aquí, negro brillante y este frontal bien agresivo también de color negro. Me gustó mucho, creo que le da un aire bien deportivo y que se ve muy bien, que en realidad después vamos a ver que el auto es algo más deportivo de lo que me esperaba. Así que esto está muy bueno. Por el lateral nos encontramos con unas llantas de 17 pulgadas que curiosamente son las mismas que vienen en la versión 1.6. Eso nos dijeron, yo no he visto el 1.6, pero me parece una súper buena monta porque no es un neumático ni un aro tan grande, por lo tanto tiene un buen perfil, pero también tiene un excelente diseño. Continuando por el lateral vemos estos espejos retrovisores de color negro brillante con intermitentes y con abatimiento eléctrico. Detalles cromados en toda la parte superior e inferior de la zona vidriada. Acceso sin llave con el que podemos cerrar aquí los pestillos. Bueno, les voy a mostrar al tiro la llave. Es una llave bien bonita que dice Kia acá y que tiene todos los botones por el lateral para cerrar, para abrir, para encender el motor y para abrir el maletero. Esta llave me recuerda de hecho a algunos modelos de Volvo, ya que es una llave de muy buena terminación y que se actualizó bastante. Continuando con la zona de vidriera trasera, son vidrios transparentes, quizás podría haber venido con un poquitito de tinta en la zona trasera, pero en los autos no es tan común como en los SUV. Hay una pequeña ventana acá atrás y una caída de techo que, como pueden ver, es bastante suave. No es un hatchback tradicional, es más bien un hatchback bien deportivo, diría yo. Donde tenemos acá, ya por el lado, vemos un poco estos focos traseros de tecnología LED, bien bonito. Una luneta donde en la zona superior hay un alerón bien amplio con tercera luz de freno. Una antena tradicional, cortita pero tradicional. Esta parte
baja del alerón superior y que además continúa por el lado con un detalle negro brillante que se ve bien bonito. Nuevamente el logo nuevo de la marca, el modelo Cerato 5, esta versión que es GT, por supuesto cámara de retroceso, algunos detalles negro brillante. Y en la zona baja es donde encontramos quizás el punto más deportivo de esta línea GT, que es todo este faldón negro que, se fijan, tiene unos detalles por el lado que después se abren a una rejilla. Y acá tenemos un difusor con dos escapes que, aunque no lo crean, son reales y además suena muy bonito. No sé si afecté el audio, pero lo repito, bueno, no sé hasta qué parte no escucharon, pero tiene escapes de verdad. Escuchen algunas marcas, ya que muchos tienen escapes a ese decorativo, incluso algunos tienen escapes que la cola sale hacia otro lado y que parece la pura cola. Aquí suena. Yo al principio, de hecho, me dio la impresión de que era un sonido simulado, pero no. Después me di cuenta que también suena afuera y que cuando uno acelera incluso se tira sus pops and bangs. Vamos al interior del Cerato 5. Ah, bueno, el maletero, antes de irme al interior, es un maletero bien amplio, donde tenemos este portalón que se abre como liftback. En realidad es un hatchback, pero se abre completo, lo que es una muy buena condición que ya tienen los hatchbacks, pero aquí al estar un poco inclinado pareciera algo liftback. Tenemos un buen acceso, tenemos además asientos abatibles 60-40 que puede quedar completamente plano. Ya les voy a mostrar cómo se abate un lado. Y abajo hay una rueda de repuesto de tamaño temporal, pero correcta. Así que vamos al interior ahora sí del Cerato 5 2022. Bueno, y en el interior del Cerato 5 nos encontramos con un puesto de conducción bien deportivo. Debo decir que me gustó mucho, que si bien este no es un modelo all new, la marca Kia es una de las marcas que sabe ir integrándole novedades a su modelo. Y claro, no está, por ejemplo, a nivel de la nueva Sorento, de la nueva Carlina, que son plataformas 100% actualizadas. Entonces nos encontramos con un tablero, por ejemplo, 100% digital. Aquí tenemos un tablero ya que hemos visto en otros modelos, mitad análogo con una pequeña pantalla digital al centro, pero que se ve bien bonito, con un velocímetro al lado derecho, redondo, bien llamativo. Al lado izquierdo tenemos el tacómetro con la zona roja, los 6500, y al centro tenemos un pequeño computador a bordo que nos va a mostrar alguna información, donde podremos ver además las asistencias al conductor. Tenemos bastante cosas que podemos configurar y que al principio parece una pantalla poco práctica, pero en realidad tiene más información de la que encontramos, incluso va cambiando de color. Después este volante que me parece muy bonito, un volante con la inscripción GT acá abajo, con pespuntes rojos, con una zona un poco más gruesa acá arriba, con cuero perforado también en la zona de la empuñadura, paddle shift, algo muy importante, detalles de aluminio, detalles de negro piano en la zona superior. Acá tenemos comandos del sistema multimedia, acá del computador a bordo. Y bastante bien, y además del control crucero, así que está todo bien agrupado. Es un volante que se puede ajustar en altura y profundidad, así que nos va a permitir encontrar la mejor posición de manera muy simple. Al lado izquierdo tenemos, bueno, los comandos de los alzavidros, de los espejos eléctricos con abatimiento eléctrico, el botón para desconectar las alertas de conducción trasera, o sea, alerta punto ciego, alerta tráfico cruzado. Después tenemos el botón para desconectar el control de estabilidad. Una salida de aire circular al lado izquierdo que se ve de muy buena terminación. Acá, bueno, también abajo hay pedales de aluminio, un detalle súper interesante. Botón de encendido, una pantalla y su sistema multimedia que debe ser de unas 8 pulgadas, no recuerdo en este minuto el tamaño, pero que tiene Android Auto, Apple CarPlay, podemos ver configuraciones del auto. Hay botones de acceso rápido y perillas para el volumen, para cambiar de radio, eso me gusta mucho. Dos salidas de aire, Hazard, climatizador bizona, y acá abajo nos encontramos con un cargador inalámbrico con una bandeja especialmente dedicada al celular, así que me parece excelente. Y además abajo tenemos dos enchufes USB y uno de 12 volts, que además tenemos otro espacio aquí, así que podríamos hasta cargar dos teléfonos o otro tipo de dispositivo. Su caja automática, su palanca, que es una palanca simple con el modo secuencial al lado izquierdo, con el más hacia arriba y el menos hacia abajo, que está en contra de lo que uno hace en los movimientos naturales, pero la mayoría de los autos lo tienen así. Botón para desconectar los sensores delanteros y traseros y un botón para los driving mode, que en este caso tiene cuatro modos: normal, eco, sport y smart. En modo smart el auto automáticamente ajusta los parámetros del motor de la caja, pero
En modo normal lo he probado mucho y funciona súper bien. Después tenemos unos ricos asientos que, si bien este no es un auto completamente deportivo, pero estos asientos hacen que uno se sienta en un deportivo porque tienen una zona para el apoyo de los muslos bien alta, tiene también pespuntes rojos, líneas rojas, tiene este como entramado así a lo largo que se ve muy bonito, inscripción GT también y muy buena calidad del cuero. Además aquí tenemos un apoyabrazo también de muy buena calidad, al igual que polímeros suaves en las puertas, en la parte del apoyabrazo, en el tablero, en la parte superior. O sea, aquí creo que Kia ha hecho una muy buena tarea en la calidad de terminación. Además, este sistema de audio, que no es un sistema premium de ninguna marca, pero suena súper bien, así que me gustó también eso para los que disfrutan de la buena música. Espejo fotocromático, tomen ojo, varias marcas que no lo tienen. Aquí también nos encontramos con parasoles con iluminación, así que muy bien para los que necesiten. Y acá hay un porta anteojos, luces de iluminación LED y además un pequeño sunroof. Pequeño sunroof porque en este minuto nos encontramos con muchos modelos con techo panorámico. Así que vamos al asiento trasero de este Cerato 5. Bueno, y el asiento trasero de este Cerato 5 creo que entrega una excelente amplitud. Bueno, ustedes saben, yo mido 1,73 m, entonces si medimos el asiento en posición donde estoy yo sentado, hay casi dos puños aquí para las piernas, pero el asiento es muy cómodo, especialmente para dos personas. Yo creo que tres, el del medio va un poquito más incómodo, pero hay una buena sensación de espacio. Hacia la cabeza tengo también un puño, y esto porque el techo no tiene una caída tan agresiva, si bien un hatchback con el techo horizontal podría ser un poco más amplio, pero este, debido a su diseño exterior, creo que está bien lograda la mezcla entre espacio y diseño exterior. Hay dos salidas de aire, un enchufe USB en la parte baja, espacio para dejar botellas aquí, portaobjetos, y detrás del asiento del pasajero una malla para dejar algunos objetos. Aquí además nos encontramos con un apoyabrazo con dos posavasos, tres apoyacabezas para los tres pasajeros, y aquí el único gran detalle que le encuentro a este modelo cuando hablamos de seguridad, y es que tiene un cinturón central de dos puntas. Eso yo creo que es el único gran pero. A esta altura uno esperaría que todos los asientos contaran con cinturón de tres puntas, especialmente este auto que tiene anclaje ISOFIX, tiene 6 airbags en todas las versiones, tiene la seguridad. Este modelo viene completa en todas las versiones. Todo viene con frenos discos, las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad, control de tracción, alerta punto ciego, alerta de tráfico cruzado. Por lo tanto, esto en realidad es algo que demuestra que este modelo tiene una plataforma más anticuada, porque probablemente poder tener un cinturón de tres puntas, uno podría pensar que es muy fácil, pero necesita un anclaje de buena ubicación, y eso es difícil de cambiar en un modelo de línea. Así que aquí está el único gran pero que le encuentro a este modelo en el asiento trasero y en el apartado de seguridad. Vamos en el motor de este Cerato 5. Bueno, ustedes saben que el motor es un punto muy importante en un vehículo con aspecto deportivo, así que en este caso creo que la marca lo ha hecho muy bien, porque este GT Line tiene un corazón GT. Estamos hablando de un motor 1.6 litros turbo, inyección directa, por eso se llama GDI, y que tiene una potencia de 201 HP a 6.000 RPM y un torque de 265 Nm entre las 1.500 y las 4.500 RPM, por lo tanto tiene un súper buen empuje y buena potencia. Es un motor que me ha sorprendido porque tiene un sonido un poquitito ronquito, tiene doble escape, ya lo vieron atrás, pero además tiene una respuesta bien interesante que la vamos a ver apenas lo manejemos. Se acopla a una caja automática de doble embrague y 7 velocidades que funciona bastante bien, tiene modos de manejo y además tiene paddle shift. Finalmente entrega un consumo homologado de 10,5 km por litro. Bueno, ahí vamos a poner abajo el número exacto, pero era cerca de 10,5 km por litro en ciudad y hasta 17,4 km por litro en carretera, que es correcto para la potencia. No podemos pedirle que dé 15 km por litro en ciudad si es que es un modelo turbo. Así que vamos a manejarlo porque está bien interesante este Cerato 5. Bueno, a los mandos de este Kia Cerato 5 GT Line nos encontramos con una grata sorpresa. Debo decir que me ha gustado mucho este modelo. Obviamente el motor 1.6 turbo y la caja doble embrague hace una excelente mezcla, y que en este caso también nos entrega una muy buena capacidad de aceleración, un rico sonido, y que habíamos probado este modelo, o sea, esta mezcla de motor
en otros autos un poco más grandes, como el Tucson, por ejemplo. Entonces aquí con el Cerato se convierte en algo casi deportivo. Vamos a ponerlo en Sport aquí, para que vean que realmente... Pucha, se pone bien entretenido. Al ser tracción delantera, es quizás su único pero, porque obviamente tracción delantera va a tender a perder un poco de tracción en caso de tratar de transmitir todo al suelo. Pero la caja de doble embrague es muy rápida. Tenemos estos paddle shifts si queremos manejarlo de manera manual. Y por otro lado, el sonido también me ha sorprendido gratamente, porque es un sonido medio ronquito. Cuando lo aceleramos también se tira algunos pops and bangs, o peitos como uno le dice. Y la verdad que lo importante de un motor turbo es la sensación general. Este es un motor que si lo colocamos en modo Smart o Eco, es un motor bien suavecito, que tiene una buena reserva de potencia, así que se agradece en todo minuto. Entonces vamos a colocarlo en modo Smart, Eco de hecho, y van a ver que el auto se coloca de una manera más pausada, pasa los cambios a menos revoluciones. Yo no sé si cambiará mucho el sonido, pero me da la idea que puede que también cambie un poquito el sonido del motor. La sensación general de este auto me ha gustado mucho. Este volante tiene un tacto muy rico, la dirección también tiene una calibración bien lograda. La suspensión tiene una muy buena mezcla entre ser un auto entretenido, que se siente de una firmeza buena, pero sin ser duro, sin ser áspero, ya que no estamos aquí hablando de un modelo completamente deportivo. Algo que, por ejemplo, su prima Hyundai tiene, que es la gama N, los que son modelos 100% N, este es más como un N-Line. Entonces, me parece que tiene una buena mezcla en ser un auto polivalente para el día a día, con buena respuesta, con buena aceleración, pero también una buena dosis de comodidad. El resto, el espacio está bien logrado, su sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay funciona muy bien. Las ayudas a la conducción, como la alerta punto ciego, alerta tráfico cruzado, están bien logradas, junto con los sensores delanteros, traseros y la cámara. ¿Podría haber tenido una cámara 360? Sí. ¿Podría haber tenido alguna ayuda frontal, como alerta de colisión frontal o también alerta de salida de carril? También. Pero ya le expliqué que este es un modelo que tiene una plataforma con varios años, por lo tanto, ese tipo de sistemas no es tan fácil de integrar. No es como que yo le coloque una cámara, un sensor, sino que normalmente son plataformas que vienen diseñadas desde cero con toda esa preparación. Pero para ser un auto que ya tiene sus años, que sigue siendo muy actual. Así que me ha gustado mucho el manejo de este Kia Cerato 5. Quizás el precio, obviamente, todavía hace un poco ruido pensar en pagar 23 millones por un Cerato 5. Pero al menos entrega mucho equipamiento. Prácticamente no hay una gran cantidad de opcionales. La seguridad viene muy completa en todas las versiones. O sea, creo que en esta ocasión la marca lo ha hecho muy bien y no hay mucho que criticarle al equipamiento y a toda su disponibilidad, y especialmente en esta versión GT Line. Así que me ha gustado harto y miren, incluso en el modo Eco, si lo acelero, el auto responde muy bien, así que me parece que es un auto que tiene ahí su cartita bajo la manga, pero manteniendo una polivalencia, buen maletero, buen espacio para los asientos traseros, buen manejo de algo que no uno se esperaría de Kia. Así que bien por este Cerato 5 2022. Bueno amigos, eso fue esta prueba de manejo, la última prueba del 2021 del interesante Kia Cerato 5. Un modelo hatchback que además en esta versión GT Line entrega un excelente manejo, un buen sonido y sorprende la verdad para los que no los conocen. Yo no lo conocía, yo no lo había probado con detalle. Si tenemos que buscar los puntos positivos, sin duda su diseño, la incorporación del nuevo logo, que creo que le queda muy bien, el equipamiento disponible de confort, de seguridad, su motor turbo, ahí yo creo que hay bastantes puntos positivos. Detalles mejorables, el tercer cinturón, el central, creo que sea de dos puntas, es un punto bastante mejorable y criticable para un vehículo que tiene tanto equipamiento de seguridad. Y quizás también me habría gustado tener algunas ayudas a la conducción extra, como por ejemplo mantenimiento carril o algo
fuera de los que ya tiene, así que eso habría sido bien completo y bueno, por supuesto su precio que está en este minuto bastante alto para lo que es un Cerato 5, pero por lo menos nos entrega un equipamiento muy completo. Así que eso fue esta prueba de manejo del nuevo Kia Cerato 5 2022. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido resolver sus dudas de los que estaban pensando en este modelo. Y obviamente también los quiero invitar a que sigan atentos a todo nuestro contenido, ya que se vienen nuevos videos, nuevas sorpresas y por supuesto 2022 estará lleno de sorpresas. Así que me despido en esta ocasión, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.